Locas enamoradas. Pues como les decíamos hace rato antes del corte, pues hoy vamos a hablar de este Día de Muertos, De que ya los estamos días, de los días, porque ¿verdad? es como Es toda de la todos los semana. santos, del Día de Muertos, Empieza como de en el los día niños dif de los 27 o sí. 28, 29. Bueno, hay una serie, Hay no una serie de conozco, no, festejos, sí, de festejos. hasta Día de Brujas, que bueno, ese no es un poco de nosotros, pero ya lo adquirimos. De las 12. Bueno, mío sí, Porque mío siempre ha somos sido, brujas pero las bueno. dos. ¡Ah! Está con nosotros Lupita Flores, historiadora. Hola, ¿Cómo bienvenida estás, Lupi, Lupita? gracias, bien, muy contenta de estar con Y ustedes. nosotras más, Sí, nosotras gracias. muy contentas porque de veras uno festeja y pones el altar y las flores y todo esto, pero de pronto no sabes ni qué significa, nada más lo haces pues por herencia, ¿no? Y por un Exacto. poco por imitación de la Claro. familia y Pero en realidad lo profundo del conocimiento, pues eso pues carece, ¿no? No no, está. digo, más allá del tema de que vienen a visitar, ¿no? Los muertos, ¿no? Vienen a nuestra dimensión, por así decirlo, y entonces uno le pone todo esto el altar y que si fumaban, pues si su cigarrito Cigarrito. preferido, que si echaban la copita, pues a mí me hubieran traído mi mezcal, me Ah, traigan mi bueno. mezcal, que la comida, ¿no? Todo esto. Okay. Pero bueno, Lupita, te cedo la palabra porque tú sí estás informada, ¿no? Como yo. ¿Qué es? ¿Cuándo empieza? A ver, platícanos de este tema de Día de Muertos. Bueno, para empezar, la celebración del Día de Muertos es justo esto, ¿no? Se celebra principalmente los días primero y 2 de noviembre a los difuntos que vienen a visitarnos. Pero bueno, como sabemos, hay una variable cultural aquí en México, o sea, dependiendo de dónde De la estemos, región, exacto, de claro. la región, es como se festejan. En algunos empiezan el día 28 y se ¿Cómo te prolonga hasta dicen? el 3 de noviembre. ¿El día 28 qué es? ¿Qué? El día 28 se supone que llegan los accidentados y es a ellos a los que se les pone la O sea, ofrenda. la gente que se muere de En forma accidente. sorpresiva. Exacto, sí, de manera violenta. Y de manera, claro, porque hay algunos que mueren sorpresivamente, pero no es Exacto. violento. Sí, claro, Sí, es sí, un sí. ataque al corazón o corazón o algo así, claro. Y desde el 28 se pone, más bien se les pone unas veladoras y flores blancas a ellos. Ah, qué interesante. ¿Y luego? El 30 se supone que llegan los niños, que se les llaman limbitos, que son los que no fueron bautizados, y a ellos solo de igual manera se les ponen veladoras y flores blancas. El 30. Y limbitos, supongo que porque se supone que están en el limbo, porque no Exacto. están bautizados. Así es. Ay, mira, ahí está, 29 de octubre, que dice, se presenta la primera. Y después. Para recibir Y el 31 bendición. son los angelitos, son los niños que sí fueron bautizados y a ellos sí se les pone una ofrenda un poquito más compleja, que llevan panecitos, dulces, juguetes, para que ellos vengan a jugar. Y el día primero llegan los. Los muertos grandes. Exactamente. Pues sí, Toda la bandada. ahora, en esos, por ejemplo, no hay alguna diferencia entre los muertos que son sorpresivos, de muertes sorpresivas, violentas, al muerto que tiene sorpresivo, pero que es una muerte normal. ¿En dónde lo ubican a ese Pues ya muerto? dijo el 29, el 28, mi El 28. justicia. Ah, bueno, pero el 28, Es como de accidentados y como de violentos, pero violentas. a lo que me refería yo, si es que el muerto que murió, sí de sorpresa, pero no en forma violenta, Violenta. Ah, pues normal. El día primero. El día Es que primero. usted no pone atención. ¿Ya No, vio? no se sabe la lección. Bueno, entonces me voy a dedicar a espantarla. Es que usted. ¿Qué le No. parece? Quítese su Ya, máscara ya espantérrima. no hablo con usted nada más que así. Aparte, a ver si la podemos ver porque la trae Ya, toda me hice al chueca. revés. Esa máscara da risa por la chuequez, oiga. Así. ¿Cómo? ¿Ya me entendió? Ya, ya le Ya entendí, no voy ya a le volver a hablar entendí. con usted, sino nada más Voltea así. la cámara para que vean la chueques. Así. Es que esa monja murió de degollamiento o algo y le quedó el cuello De tocho. tortícolis. De Tortuelco. tortícolis, claro. Y te darás cuenta que trae muchas arrugas. Ya me di cuenta que trae Esta es la muchas que quisiera arrugas. saber cómo murió. Si sorpresivamente y Eso violentamente. sí, yo no sé. Sí.
Oye, Lupita, el cempasúchil, ¿qué significa y por qué? El cempasúchil es la flor del sol, entonces es lo que les da este... Como que ilumina, pues, ¿eh? Exacto, y es el que guía a los muertos al llegar al altar. De hecho, el año pasado estuve en Mixquic y, bueno, dejan este caminos desde su casa hasta el panteón de puro cempasúchil. En Michoacán, ¿no? No, es Estado de México. Tláhuac, en la delegación Tláhuac. O sea, a lo que decías hace un momento, ¿quiere decir que las distintas delegaciones tienen distintas formas de festejar, presentar o festejar los altares? No, yo me confundí con, ¿cómo se llama? También en Michoacán, ¿Pátzcuaro? Pátzcuaro, perdón. Sí, Pátzcuaro, que también es como muy tradicional el Día de Muertos, que van muchísimos turistas de todo el mundo a ver el festejo de Día de Muertos. Ahora, en realidad, ¿de dónde surge toda esta forma? Porque si ves los festejos de muertos de todas partes del mundo, son así, ¿no? La calavera. Sí, claro. Pero también acá, pero acá tiene la calavera que está alegre, tiene flores. Sí, es una festividad. Es algo, es festivo, ¿no? Es algo de luto, no es algo de tristeza. Porque en otros lados, en la mayoría de las partes del mundo, es luto, es tristeza, es música sacra, claro, es silencio. De hecho, debe ser algo pagano, ¿no? Esto tiene que ver con la... se llama sincretismo entre las culturas prehispánicas con la española que llegó aquí en el tiempo de 1500 y algo. Ajá. No voy a decir fechas para equivocarme. Sí. Pero bueno, ahí hay bastantes discusiones. Bueno, en este caso me puse a investigar un poquito acerca de historia. Hay una historiadora que dice que la tradición del Día de Muertos tiene su origen en la Europa medieval. Entonces, ahí hay como varias aristas, porque bueno, sí tiene su origen en la época medieval, pero también aquí se celebraba de distinta manera, ¿no? Entonces, a veces es como fragmentar el conocimiento y no poder entender que las culturas son cambiantes. También por eso, lo de las calaveras, los disfraces, porque las culturas son dinámicas, sí, ¿no? Las tradiciones son dinámicas. Esa es una tradición que nos trajimos de nuestro país vecino, el tema de Halloween y el tema de disfrazarse. Ah, bueno. Eso no existía aquí en México, pues, ¿no? Las calabazas. La gente no se disfrazaba. Pero eso tiene que ver con el sincretismo, o sea, son varias tradiciones que se han juntado. Ajá, que se han juntado. Y bueno, a algunos antropólogos no les gusta que se les llame así, es más reestructuración, porque en el sincretismo generalmente predomina una cultura o una tradición sobre la otra. Ajá. Pero bueno, yo pienso que no necesariamente, ¿no? Porque bueno, vemos el Día de Muertos y en este caso estuve investigando en los reinos de León, Castilla y Aragón, para celebrar a los santos difuntos hacían panes. Ajá. Hacían panes de forma de niños y los bañaban de azúcar rosada y hacían los panes redondos con huesitos, que es el pan de muertos. Claro, el pan de muertos. Y eso estamos hablando de ¿qué época hablas en del eso? Siglo XV, XVI. Ajá. Y la historiadora se llama Elsa Malvido, que era investigadora del INAH, y ella dice que no, que las tradiciones del Día de Muertos tienen un rastreo desde Francia del siglo X. Ajá. Entonces ahí hay muchas discusiones, que si bien, o sea, puedes decir, bueno, sí, estas tradiciones estaban en Europa medieval, pero también se vivía de otra manera, ¿no? Claro. Se vivía de otra manera, y en este caso, aquí no existía ni el cielo ni el infierno, ¿no? Entonces, aquí el problema o la situación se generó a partir de la evangelización. Claro. Cuando vino la conquista. Y la evangelización, porque pues es un sincretismo religioso, ¿no? Ahora dime, hablando del pan de muerto, el significado del pan de muerto, es... Sí, los huesitos, ¿por qué forma redonda? Los huesitos tienen que ver con los reinos de Castilla, León y Aragón, porque se hacían de acuerdo a las reliquias. Las reliquias son los huesos de los santos. Entonces tienen esta referencia de hacer los panes de muerto con los huesitos porque se referían a las reliquias y a los huesos que se encontraron de los santos. Entonces ahí está esta representación, pero aquí también había calaveras, ¿no? Entonces ahí hay un juego que es
que no lo analizamos porque lo vivimos. Tú misma lo dijiste cuando comenzó el programa, que las tradiciones son vividas, ¿no? O sea, realmente no nos ponemos, ¿y esto qué significa? Claro. ¿Y las velas qué significa? Sí, traemos el antecedente. Exactamente, como ya hay día de muertos, entonces hay que poner el altar, y hay que poner las flores, y hay que comer pan de muerto, el chocolate y tal, ¿no? Ahora, la forma de llevarlo... Pero no sabemos verdaderamente de dónde vienen. La forma de llevarlo aquí es maravilloso, porque es todo alegría. Todo es alegría. O sea, realmente es la verdad de lo que es. Porque la muerte... Pues ya desde el colorido de la flor de cempasúchil ya es alegría, como dices, es la representación del sol, de la luminosidad, por así decirlo, para iluminar el camino de los muertos. Entonces ya desde ahí, pues ya te da como vida, ya te da como todo lo contrario a lo que es la muerte. Completamente. ¿No? O lo que algunos... hacen el concepto de la muerte que debe ser negro y oscuro. No, y triste, al contrario, el encuentro de la luz y de la paz, ¿no? Y esto también tiene que ver con la concepción de los pueblos prehispánicos, que la muerte es una continuación de la vida. Claro. Pero no tiene nada que ver con lo católico. En este caso, todos van al inframundo, o sea, no hay manera que vas al cielo o al infierno, sino está determinado a partir de la forma de morir de las personas, a dónde se iban al inframundo. Pero no es si eras bueno en la vida terrenal, te vas al paraíso, si eres malo te vas al infierno. Ay, a ver, regrésate, está bien interesante. Depende de la manera en que mueras, es hacia dónde te vas. Exacto, en esta condición. Había cuatro destinos. Ajá. El Tlalocan, en donde está Tlaloc, y ahí se iban las personas que morían en alguna circunstancia de agua, uh-huh, ahogados, y también enfermedades que ellos consideraban que tenía que ver con el agua, como sarna, uh-huh, ámpulas, exacto. Uh-huh. Entonces, eso tenía, se iban para este lugar, uh-huh, y era un lugar de abundancia y reposo. Uh-huh. El otro ejemplo es Omeyocan, que es de gozo permanente, y ahí se iban los guerreros o los que morían durante alguna guerra, uh-huh, o las mujeres en labor de parto. Uh-huh. Ahí se encuentra Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra, uh-huh, y justo ahí llegaban, y después igual ellos se convertían en flores. Se supone que ellos al llegar ahí se convertían en flores y renacían. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué lindo! O sea, todo esto tiene, de verdad es como... Todo tiene su porqué. Claro. Hay que poner atención. ¿Y a mí qué me dice? ¡Ay, qué barbaridad! Ah. A ver, el otro. Y el Mictlán, que es a donde llegan todos, que hay 9 círculos, y ahí es los que morían por muerte natural. Ajá. ¿De vejez? Uh-huh, podría ser. Ajá. Pues sí, no sé qué otra muerte natural, no sé, que has dormido, no sé. Pues un ataque cardíaco, no pues sé. Sí, no eso sé. Es. Pues sí, muerte natural, ¿no? Sí, porque finalmente tu corazón se apaga y se apaga. Hay mucha gente así, que se queda muerta dormida. Y ahí, al llegar en el último círculo, el individuo se volvía uno con el todo, y pues ya, o sea, es como el eterno descanso. Pues eso tiene que ver con muchas cosas muy interesantes, con mucha información que podríamos tener hoy en día con respecto al cuando se termina todo, uh-huh, es juntarnos uno con el todo. Claro, exacto. Porque todas las almas vuelven juntas, de alguna forma, ¿no? Entonces, mira, es maravilloso. Claro. Y también hay algo súper interesante, que eso como el año pasado me tocó coordinar el foro académico en Mixquic, pues ahí es demasiada tradición oral, ¿no? O sea, hay cronistas, hay gente profesional, pero a veces es un poco difícil abordar estos temas, porque decir esto no tiene el origen y no es prehispánico, pues hay como cierto... Se siente, ¿no? Exacto. Pues sí, porque es herencia, uh-huh, ¿no? Y al final es lo que nos da identidad en determinado momento. Uh-huh. Decir, mi abuelita lo ponía así, mi bisabuelita, y ahora me toca ponerlo así, ¿no? Claro. Hay una parte donde se van los niños en esta cosmovisión, que es la cosmovisión, en este caso, azteca, uh-huh, en la que hay un árbol que sus ramas segregan lechita, uh-huh, y los niños ahí se van, los que murieron, y ahí están... para que cuando al final de los tiempos, o sea, si hay un exterminio total del ser humano, ellos regresen ellos renazcan y repueblen el planeta. Cosa tan hermosa. Sí, pues es como el árbol de la vida, ellos están como ahí están con pues prácticamente amamantándose,
y cuando haya como alguna desgracia o algo así, ellos son los que... Un cataclismo o algo, exacto. Claro. Y de los lugares de México, ¿en dónde es que la representación es mucho más activa, más grande o más... Yo creo que Michoacán, ¿no? Okay. ¿Cuál de los lugares de México? Me parece que es del centro hacia el sur, uh-huh. Porque de hecho ayer leía que al norte no se celebra tanto esta tradición y que uh-huh. por eso se hubo como un sincretismo con el Halloween. Claro. Con lo de Estados Unidos. Exacto. Ajá. Como ellos no tenían tan arraigado tomaron esta celebración. Esa parte de la historia para ellos. Exacto. Claro. Ajá. Claro. Entonces, a mí me parece que en el sur, porque bueno, Michoacán es muy activo en sus tradiciones. Oaxaca, Chiapas también, claro. Y el centro, que bueno, estamos nosotros, uh-huh. y que en todas las delegaciones varía, ¿no? O sea, hasta el cómo pones tu ofrenda, hay algunos que les ponen niveles, hay otras personas que les ponen... A ver, ¿por qué ponen niveles? Ajá. ¿Sabes por qué? Los niveles tienen que ver con estos niveles del inframundo, uh-huh. En teoría son 9, pero hay algunas personas que a lo mejor, pues también, no sé, el tamaño de... En este caso, ya un poco menos pensado, pues no sé, a lo mejor tengo 4 familiares que fallecieron y pues es una ofrenda... Muy grande. Súper grande, ¿no? Ajá. Y entonces... Hay maneras como de acomodar. Ayer investigué que la fotografía debe de ir hasta arriba y debe de ponerse de espaldas frente a un espejo. Ah, para esto el reflejo. Para que esté el reflejo. Qué bonitas imágenes. Qué cosa tan linda. De los deudos y él se pueda percibir a sí mismo, ¿no? A partir del reflejo. Claro, para que se encuentre. De alguna Exacto. manera, para que no esté perdida esa alma, decir, aquí estás y aquí estamos nosotros, somos parte de la familia, y estás reflejado en el espejo, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, el año pasado que estuve en Mixquic, que realmente lo viven, ¿no? O sea, es una celebración que empieza desde el 28. No todos tienen muertos accidentados, pero el hecho de preparar tamales, de preparar mole, de ir a comprar flores, claro. O sea, es todo un proceso, todo un que ritual. no empieza el primero y se acaba el 2. No, uh-huh. ¿no? Claro. El 2 a lo mejor se van, pero bueno, el 3 nos juntamos nosotros a comernos toda esta claro. esta ofrenda que les pusimos, porque pues al final el ofrendarles algo es recordarlos y traerlos de vuelta. ¿Así se lo comen? Sí, sí se lo comen. Yo pensé que no. Que, no, se que quedaban ahí. Ja. Pero lo hacen, si ya lo chupó el muerto. No, eso es lo que dice, ¿no? Pero por ejemplo, sí, eso ya no, oye, ya lo chupó el muerto. En los cementerios, por ejemplo, que van y hacen su ofrenda en el cementerio también. Pues sí, ¿no? Pero es lo que le digo, pues ya llegó el muerto y ya le dio una Mixquic justo comidita. Es el pueblo donde se ilumina el panteón en la noche. El cementerio, ajá. Sí, o sea, ellos van ahí, hay norteños, hay mariachis, es toda una fiesta, ¿no? Más bien, o sea, no se Las trata... Las veladoras es igual, ¿no? Es para iluminar el camino. Sí. ¿Tienen colores o puede ser de cualquier Mira color. Qué cosa tan linda, ¿no? Es que yo tengo que ir, nunca Mira nunca qué cosa ido. Más y hermosa. Y está súper cerca, ¿eh? Mixquic está muy, muy sí, cerca de la ciudad. Debe llenarse. Qué bonito, ¿eh? Sí, tienes que ir, pues no te puedes llevar carro, ¿no? Pues sí, pues, o sea, hay maneras de entrar a Mixquic, pero pues generalmente hay que irse entra caminando. Por una y está como muy llena, ¿no? Claro, 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 pero... claro. Y ahí se junta todo el pueblo en realidad a hacer sus ofrendas particulares, pero también se juntan para la unión de todos, hacer la sí, ofrenda porque de todos, regalan, ¿no? Después llega una señora con tamales y, ay, le regalo tamal. Exacto, regalo todo, pues es que hacen muchísima buñuelo, comida, o sea, es que realmente es como si espera, o sea, si tengo 10 difuntos de mis familiares, espero a 10 personas, o sea, no claro. la voy a poner de manera simbólica, claro. como a lo mejor muchos hacemos, ¿no? En mi caso, pues poner a lo mejor un pancito, calabaza, cosas claro. así, pero ellos realmente los esperan. Se vuelcan totalmente. Sí, o sea, son 10 invitados, no claro, es, no claro. va a llegar una persona a picar o a botanear, claro. ¿no? Vienen a comer, ¿no? Además, oigan, la tenemos convivencia, que ir, perdón, ¿no? mi justiciera, sí. tenemos que ir un corte rapidísimo, pero vean qué imágenes tan bonitas. Nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook, Locas Enamoradas, y en Twitter. @enamoradasTV, y a mí me encuentran como Mariana R. Voz en Instagram y en Twitter, y Mariana Robles Ortiz en Facebook. ¿Y tus redes sociales? Pues yo
Pues sí utilizo Facebook, pero no mucho. Entonces les doy mi correo electrónico, que es lupita0689@gmail.com. Bueno, ahí cualquier cosita. Pues si tienen alguna duda. Y yo les escribo, soy más, un poquito más de la vieja escuela. Del escribir. Exacto. Claro que sí. Padrísimo. Vamos un corte, regresamos, no se vayan, seguimos hablando de este festejo maravilloso, Día de Muertos en México. Locas enamoradas. Locas enamoradas. Oigan, pues seguimos platicando de esta maravillosa tradición de Día de Muertos. Yo sigo con mi alergia de terror a la flor de cempasúchil, pero bueno, ni modo, me aguanto mi justicia. Bueno, ¿qué? ¿Usted va a comer su calaverita? Sí, de azúcar, sí. No me gusta. Es que el azúcar ya sabe que no es lo mío. Lo mío es lo salado. Prefiero un tamal. Que bueno, está bien, Mariana. Pero aparte, ¿qué más lleva? Aparte, en las ofrendas, nos quedamos en que en bueno, ya ¿cómo armamos una ofrenda? La veladora, ya hablamos de la flor de cempasúchil, no sé si dijiste más o menos el significado de pan de muerto, pero en sí, ¿qué tiene que llevar una ofrenda y cómo se hace? El copal, que es como el equivalente del incienso. Ajá. Y este es para limpiar de las energías el espacio. Uh-huh. Y también funciona como guía olfativa para las almas. Eso tiene, perdón Lupita, eso claro. Tiene que ver con un aroma que le podía haber gustado al muerto. Pues no necesariamente, porque a mí no me gusta mucho cómo huele el copal y pues seguramente muchos muertos. Pero a lo mejor ponen distintos aromas, no. No, porque el copal es nada más. El incienso, pues es ya sí. Un poco más actual, entonces pues puedes poner si le gustan las rosas, claro, exacto, el pero jazmín, el que era para limpiar el espacio. Ese tiene que ser el copal. Es el sí, copal. Que es el que usan en las iglesias, exacto. En estos, ¿cómo se llaman? En los incensarios. Usan mucho el copal, sobre todo en los pueblos, ¿no? Así es. Sí, muy tradicionales, usan el copal y tienen un olor muy peculiar. A mí me parece. No es muy fuerte. No es que no me guste, es que me parece un poco hostigador. Ya sí. Después de un rato ya es como. Ya es muy fuerte. Sí, es como muy espeso el humo, ¿no? Ajá. Pero es justo para. Sí, limpiar. Para hacer limpias. Exacto. Eso es. Pues también se ponen calaveritas. Esto se hace referencia a las reliquias. Y también ponían anteriormente. Si tenían el cráneo o algo así. Ajá. Porque esto también es como o sea, algo le muy... llamaban reliquias. Uh-huh. O sea, a los huesitos son... del pero muerto entonces, pero, le llamaban reliquias. ¿Pero ponían los reales? Sí, o sea, eso también lo leí ayer por la noche, que ajá. Se ponían los cráneos. Y es que también es una idea de la muerte que no reside en lo físico, ¿no? Ni en el cuerpo. No, eso claro. Es una idea como muy católica, ¿no? Así es, así es. Sí. Y no se puede... Algunos... tan radicales no se pueden cremar, ¿no? O sea, claro. Tienes uh-huh. Que ser enterrado en Tierra Santa. Uh-huh. Y en este caso, Mixquic, bueno, vuelvo a Mixquic un poquito, juego con esto, porque Mixquic tiene un en la parte posterior del atrio de la iglesia, hay una escultura que tiene dos cabezas, que representa la dualidad de la vida uh-huh. y la muerte. Uh-huh. Pero también tienen un entierro como expuesto. Entonces ahí hay un sincretismo como muy evidente, uh-huh. porque eso no sería posible con ellos, con la religión católica. Está en el atrio de la iglesia. Lo que pasa ¿no? es que también están aquí. Exacto. Entonces tienen que jugar con eso.
físicamente, o sea, es que ponen a la persona, al fallecido, al muerto, lo ponen sobre alguna plataforma, ¿cómo es? Esto está en la iglesia, son huesos, o sea, ya es como... Pero antes de ser huesos, ¿qué ponen a la persona así al aire libre? No, eso es está en la iglesia y es como el convivio entre el prehispánico y lo contemporáneo. Ah, pero es como una representación, por así decirlo, de los entierros, pero ya no se hace esto. No, ya no. Sí, no. No, pues es que también está, o sea... A esto me refiero con el sincretismo, ¿no? De una u otra manera triunfa una tradición sobre la otra, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, nosotros ya no pensamos mucho en estas cosas como prehispánicas, puesto que también ya han pasado, digo, bastantes años. Sí, pero no importa, fíjate, a eso hablábamos hace un momento. Es importante que la gente se entere de dónde viene su tradición. ¿Sí? Así es. Porque la parte católica trató de ocultar. Bueno, que vemos en el mero centro, sí, no, bueno, la catedral, la iglesia, y abajo están las pirámides. Nuestras ruinas, ¿no? Claro. Así es. Entonces, de alguna manera trataron de ocultar eso y a través del tiempo fueron mezclando estas cosas que dice. Por eso digo yo que la gente debe de saber cuál es su verdadera raíz. Y esto es importante porque al final te genera identidad. Claro. O sea, a veces yo no puedo saber qué significa el cempasúchil, las veladoras, pero el hecho de socializar ese momento con los abuelos, con los papás, de poner la ofrenda, claro, es un acto de comunidad, ¿no? Por supuesto. Y que te genera identidad. Y de amor. Exactamente, porque lo haces con amor, no, claro, lo haces por mero protocolo, ¿no? De ahí voy a poner mi ofrenda. Sí, ni para pose, finalmente es algo, claro, creo que lo hacen de corazón. Sí, creo que esta es una de las tradiciones que más amorosas son. Completamente. Porque finalmente es dedicarle unos días completamente a, pues, sí, a tus difuntos, al amor y lo que le gustaba, con su comida, con su bebida, con no, que desde la foto, en cuál foto sale mejor, cuál es la, claro, que me gustó más, que me tiene, claro, mejores recuerdos, qué le gustaba, ¿no? Así es. ¿Qué más hay en los altares? La calabaza en tacha, que es la calabaza como en dulce. Ah, sí. Esa sí me gusta. Esa sí me gusta. ¿Qué significa la calabaza? Pues es como esta parte de la cultura alimenticia que se tenía en este caso en los prehispánicos, que era chile, maíz, frijol y calabaza. Ajá. Entonces se ha conservado el hacer la calabaza y ofrendarla, ¿no? Como parte de estas constantes que decimos que se han ido, que son permanencias, que pues eso siempre ha sido y eso se ha mantenido a través del tiempo. Ajá. ¿El tamal? Pues los tamales, pues yo pienso que es por gusto, por ¿no? Típica. Exacto, ¿no? Ajá. Igual que el mole. Ahí ya varía mucho los alimentos que tú quieras porque poner, eso también, ¿no?, tiene que ver mucho, por ejemplo, con el sureste, ¿a ¿no? ¿A mí qué me pondrían mi justiciera de comida? Ah, no, puro taco. Sí. No, pues iríamos a comer una cochinita pibil. Ah, caray. ¿Cómo se llama? Tamales de cochinita pibil. Sí, ¿Qué tal? Bueno, no hablemos porque no sabe. Sí, eso quizás tiene que ver mucho más con el sureste, ¿no? Uh-huh. De lo que hablamos de esto, de los tamales, porque, por ejemplo, también ponen allá. Ya me tocó ver en Tabasco, en Villahermosa, las ofrendas, pero el tamal que ponen es el tamal que va como con gorrito, no es el tamal que va ¿no? Okay. Entonces te das cuenta que sí, la comida del lugar, esa tradición también ejerce en el espacio del... Claro, ahora nos hablamos de los nueve niveles que se supondría tendrían que tener todos los altares, que son los niveles del inframundo, ¿cierto? Así es. ¿Sabes el significado de cada uno? ¿Sabes cuál es cada uno? La verdad ahí sí, ¿no? Porque es muy compleja la cosmovisión. Ajá. Y bueno, o sea... Pero es como, a ver, para entender bien, es como para ir escalando, para llegar como al último nivel. Ajá, y poder llegar al eterno descanso. De hecho, son 4 años los que pasa el alma en su trayecto para poder llegar al eterno descanso. Ajá. Ay, y esos están marcados en estos escalones que tú dices. En los 9 escalones. O sea que la... Que se supone que todos los altares deberían de tener, pero pues ya no se tienen. Bueno, pero la familia, por ejemplo, si la persona murió cercano a lo del altar, entra en un primer escalón. Si siguen haciendo sus altares en el segundo año, ¿qué será? Pondrán un segundo escalón.
Y así me imagino yo, ¿no? Sí, se va por año. ¿No? Se va por año eso de poner los escalones. O deberían de tener desde el principio ya sus 9 escalones. Ajá, o sea, porque representan los 9 círculos del inframundo. Pero en este caso, pues, ahí sí varía dependiendo ya de la... Pues sí, lo que pasa es que, mira, ahí tenemos uno con 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Uh-huh. Más el piso debe ser 7. Sí, ahí tenemos uno como con muchos escalones. Sí, que yo también, como decías, pues también tiene que ver con practicidad, con espacio. Dinero, porque eso también es un costo. Obviamente, entre más grande el altar, pues más flores. El papel picado, ¿qué pasa con el papel picado? El papel picado es solo como un adorno y es más como ligado a la festividad, ¿no? Es un ornamento. Es colorido. Tal cual. Es color. Exacto. Es color. Claro. Y algo muy importante que no debe faltar es el agua y la sal. Ah, claro. La sal, y la sal de pronto a veces la ponen hasta en círculo, ¿no? Es para que no se corrompa el alma de tanto en su camino de venida como el de ida. Ajá. Para eso funciona la sal. De hecho, a veces hacen hasta cruces con sal, ¿no? Así es. Sí. Y pero eso ya es, perdón, Lupita, pero eso ya es un tema, de la conquista, porque antes no había cruces. Ah, bueno, claro. Pues no. Había cruces, pero solo para determinar como los puntos cardinales, ¿no? Claro, sí, como el norte, el sur, el este, pero no como cruz como tal, como la cruz de Jesucristo, sea, claro. Crucificado. Pero todos estos elementos son importantes porque al final, al ellos estar defendiendo sus creencias, al no poder poner a lo mejor un cráneo, a lo mejor ya no poder poner la cruz de los cuatro vientos, pues pones eso para tener contento al fraile. Ajá. Y esto, pero yo en realidad estoy venerando a como otro. Como para quedar bien. Exacto, pero en realidad todavía estaba como esta tradición y esta visión de los muertos. ¿Y tú quién piensas que ha tenido mayor fuerza en esta... en esta guerra de costumbres, ¿no? Nosotros que venimos con todo esto ya desde antaño y que llega el virreinato y ocurre, ¿quién es, a estas alturas, quién es el que ha ganado un poco más de terreno o ha perdido? Pues me parece que ya con los estudios que hay, nos damos cuenta que hay mucha permanencia de bastantes elementos de la época prehispánica. Sí, porque aparte jugamos un rol bien padre, como decías, Lupita, de esconder las tradiciones. Claro. Y decir, bueno, sí tienes razón, pero en realidad, mira, ¿qué significa esto? Voy a hacer esto, ¿no? Entonces claro. Creo que eso también ha hecho que permanezcan y que finalmente todos estos simbolismos se conserven, a pesar de querer hacer... aparentar, exactamente, que sí. Son otra cosa, en realidad el significado es otro. Por ejemplo, el agua, ¿qué significa? El agua es el que refleja la pureza del alma y el cielo continuo, es la regeneración de las siembras y es para mitigar la sed que el muerto tiene en el camino. ¿Sí? Claro. Y esto es muy importante lo que acabas de decir, porque esto tiene que ver con la resistencia cultural, ¿no? Ajá. El que tú digas, bueno, pues iba a ponerle su cruz, pero yo no necesariamente lo estoy haciendo por eso, ¿no? Claro. Que ya con el paso del tiempo, pues bueno, se fusionan y pues yo no soy católica, pero mi familia sí, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí está esto, pero todavía sigues jugando con todos estos elementos. Sí. Y eso es lo que me parece impresionante. Pues sí, porque como tú dices, ayuda a mantener la identidad. Si no, los otros pues barren son tus antepasados, ¿no? Son tus raíces. Claro. O sea, tú estás esperando a tus abuelos, a tus bisabuelos. Y esto también tiene algo que me parece que es importante recalcar, porque muchos decimos, es prehispánico, es del virreinato, cosas así. Pues las tradiciones son cambiantes, ¿no? Son dinámicas y algunas se fortalecen, otras se pierden. En este caso, con todo esto de las películas. Sí, pues ahorita se acaba de retomar el año pasado. ¿Cómo decías esta película? Con la película esta de Coco. Exacto. Que se retomó mucho el tema de Día de Muertos, que a mí me parece que de pronto exageraron un poco, porque pues tampoco es que sea piñatas y fuegos artificiales. Lo que pasa es que es muy comercial, ¿no? O sea, es para... Pero pues tiene este toque Disney, ¿no? Este toque de... Pues sí, pero se pasan cuando hacen esas cosas, ¿no? Porque bueno, nosotros lo podemos entender.
Claro. Pero esto si se va a otros países que quieren conocer realmente la tradición, nada más le dan una pincelada y... Pues es un romanticismo total, ¿no? O sea, yo la vi, sí me gustó, sí hay cosas que con las que te identificas, porque pues sí agarraron elementos muy generales, y, o sea que... O sea, cualquier mexicano podría decir, sí, es cierto, eso yo lo pongo en mi ofrenda, pero también una idealización y una, pues más bien ligado al espectáculo. Exponencialización, porque fue como, ¿no? Como y justo show. Para visualizar, digo, no sé, que se visualice México, ¿no? O sea, digo, también ahorita estamos pasando por una crisis brutal con la violencia y eso, y pues de cierta manera que entre Disney y te maquille y haga como... Que somos muy tradicionales, mucho la familia y todo eso, que son valores que seamos honestos, se han perdido y no permanecen. También otra cuestión interesante es el desfile de las Catrinas. No, y también por eso me llama mucho la atención esto de las tradiciones y que se muevan y se creen, porque esto no es una tradición de años, ¿no? O sea, esto se generó a partir de la película que filmaron, de la gente 007 o algo así. No la he visto, vi fragmentos del desfile, y que la Ciudad de México retomó como una tradición, y así está, ¿no? Vengan al tradicional desfile de las Catrinas. Entonces, en unos cuantos años, no sé, hablemos de unos 50, 60 años, eso es una tradición. La Catrina se retoma con posadas, o sea, no tiene tanto tiempo. No, el tema no de la Catrina. Sí. Claro, entonces. Exacto, entonces. Ahora, Lupita, una pregunta. Claro. Toda esta información que tienes en tu haber, ¿los niños en las escuelas cuando están estudiando no reciben todo este tipo de información? Pues algunos sí, algunos no, pues depende de la maestra, ¿no? Depende de qué. Pues es... más bien me parece que esto de retomarlo como prehispánico también tiene que ver con la idea de generar una identidad y también como nacionalismo, ¿no? Uh-huh. Por parte del Estado, o sea, tienes que sentirte mexicano de una u otra forma, ¿no? Entonces, pues hay que retomar la ofrenda del Día de Muertos como una tradición prehispánica, pero no se involucra como esta... discusión entre ambas visiones, que algo muy importante que tú dijiste es que se impone, y pues al final es la visión como de los ganadores, ¿no? Esto el que es escribe lo que la historia es el que gana. Exacto, pero pues los vencidos, a partir de todos estos elementos y estos simbolismos, fueron resurgiendo. Ahí están, ¿no? Están presentes, claro. Y es parte de esta resistencia. Claro. Y que me parece que es muy importante, sí, sentirnos mexicanos por otras cuestiones y generarnos identidad como comunidad, en lugar de generarnos identidad por Coco, por el desfile de las Catrinas, porque son tradiciones parte como muy generadas, ¿no? Impuestas y comercializadas. Exactamente, ¿no? Creo que ese es el tema, que está muy comercializado ya. Esto nada más, perdón, Mariana. Y no debería. Esto de las de esta festividad... ¿Llega nada más hasta México o sí también abarca un poco de Centro Guatemala o Centroamérica? Pues usted díganos, ¿en su tierra se festeja? No. Es como en tu tierra, en la tierra de tu madre, en Europa, es silencio, es música sacra, sí, es dolor, es tristeza, o son vacaciones, ¿no? Bueno, pero no hay eso. Entonces, yo pregunto, porque como está tan ligado, por ejemplo, no sé, Guatemala Honduras, así dice, porque todavía Honduras, ahí hay muchas cosas aztecas, o sea, ¿cómo se ha ido bajando? En el tema maya, ¿había esto? ¿Hay alguna festividad en los mayas? Pues, para ser honesta, no sabría decirte. O sea, yo creo, eso sí ya es como una suposición, que... Pues sí, ¿no? Porque hay cierta veneración, o sea, aunque no comparten los mismos, en este caso, dioses, pues la cosmovisión era... Un poco parecida, no voy a decir que era parecida, porque igual y me pueden cortar la cabeza, y te la van a poner, en mi ofrenda, va a aparecer en mi ofrenda, entonces... Sin altar te lo ponen. Entonces... Pues justo me parece que sí, o sea, sí debe de haber alguna, a lo mejor no precisamente, lo que pasa es que también es importante porque se festejaba por veintenas, y aparte estos tenían que ver con principios y fines de ciclo, pero más como de cosechas, de lluvias, entonces es un calendario muy complejo, el cual, o sea, yo me atrevo a decir que no he estudiado, pero hay estudiosos como López Austin, que es un gran historiador, que tienen estudios, o sea, pero así minuciosos, detallados, que
que justo ven en el calendario cómo se empató el calendario litúrgico con el calendario prehispánico. Ajá. Y cómo todo esto tiene que ver con un ciclo de cosechas y cosas así, como muy natural, fecha, ¿no? Del muy uno, estacional, sí, del muy dos, eso, muy estacional, muy marcado por y que las de hecho no es propio de aquí, también Europa en determinado momento tuvo un calendario muy estacional así que se guiaban por sus fiestas. Ajá. Para la fertilidad y cosas así, pero bueno, pues claro, como decimos, ¿no? Ya, o sea, somos producto de una colonización. Eso no lo podemos negar, pero lo que sí me parece muy importante es la resistencia que hubo de todos los pueblos, que a pesar de que fueron masacrados, porque la colonización no fue evangelización, hubo una preocupación de evangelizar, sí, pero también de exterminar todas las ideas, ¿no? La conquista de México fue la más terrible en todos los sentidos, ¿no? La más dramática, la más sangrienta, es terrible el dolor que terrible, que pero venos aquí, se viene produciendo. Venos aquí y aquí tenemos nuestra flor de cempasúchil y ahí tuvimos unas imágenes maravillosas. Muchísimas gracias, Lupita. Gracias Lupita, por tenerte en el programa. Muchas gracias por esta información tan linda. Festejemos mucho este Día de Muertos, aparte aprovechen el puente porque pues con eso de que no va a haber agua, ¿cómo le hacemos, mi justiciera? Ah, pues sí, bueno, pues prepararse desde antes, laven y, ropa, bueno, pero laven todo. Por ejemplo, los libros, no necesitas agua, te pones a leer. No necesitas bañarte, eso es bueno también, de vez en cuando. Bueno, mi abuelo decía que a veces el bañarse diario no era lo correcto. Bueno. Entonces, pues yo sí voy a correr a mi tierra. Ah, claro, pues su sí, Guadalajara del alma. Yo me voy a mi tierra tapatía. ¿Sí? Muchísimas gracias otra vez, Lupita. Gracias a ustedes. ¿Alguna red social o algo que tu correo, verdad? Claro que sí, ahí se ponen en contacto y yo les ¿cuál contesto. ¿Cuál es tu correo? Lupita0689@gmail.com. Okay, gracias, Lupita. Gracias a ustedes. Nuestras redes sociales. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. @enamoradasTV y a mí me encuentran como Mariana R. Voz en Twitter, en Instagram y Mariana Robles Ortiz en Facebook. Nos vemos la próxima semana. Pásenla bien y ahorren agua, por favor, porque pues iba a estar un poco complicada la semana sí, que entra. Sí. Nos vemos. Felicidades. Adiós. Festejen a sus muertos. Locas Enamoradas. Radio TV.mx presentó.